casi desde el inicio de esta nueva gestión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se definió como una importante línea de investigación, esta que tenía que ver con el financiamiento electoral ilícito. Iniciamos investigaciones en el año 2014 y luego, que simultáneamente veníamos adelantando un informe temático que finalmente se publicó en el mes de julio del 2015, el financiamiento de la política en Guatemala. Se venía simultáneamente, decía, adelantando investigaciones que tenían que ver con el financiamiento. No obstante que en esas específicas investigaciones del 2014 no era el financiamiento el tema fundamental de esas investigaciones. Así, por ejemplo, en el caso que conocimos como lavado política, en el que una estructura del oriente del país vinculada con el lavado de activos tenía funcionarios del Estado, no solo el presidente del Banco de Guatemala, sino también diputados del Congreso de la República. Encontramos en esa investigación cómo la estructura de lavado estaba beneficiada, era protegida, fue amparada por acción de estos funcionarios, y que en la continuidad de las investigaciones, ya para el año 2016, el caso que a mitad de año fue judicializado y que se conoció como el de cooptación del Estado, dio cuenta de esquemas financieros que fueron construidos con el propósito de lavar el dinero de la corrupción